Bienvenidos a Mi Parque, tu casa, primero de diciembre de 2020 y con toda la actitud iniciamos este mes con toda la energía. Vamos a decretar que nos vaya muy bien, que disfrutemos y que seamos muy responsables con nuestra salud. Cristian, uy, tiene un buzo pues, además que es hecho aquí en Colombia y me encanta ese apoyo de compra local. ¿Cómo estás? Así es, feliz, feliz de poder acompañarlos a ustedes en un mes que amo, que me encanta, que es mi favorito. No voy a decir que porque cumplo años el 10 de diciembre o algo así, no voy a mencionar eso, pero amo este mes con todo lo que trae, con todas esas nuevas ilusiones, con esos cierres de año, con esos aprendizajes que sabemos que este 2020 nos trajo y que tenemos que dejar pasar la página. Gracias, gracias a este año que se va terminando, gracias a este mes que viene cargado con un montón de excusas para reunirnos, para celebrar, para acompañarnos en familia y, lo más importante, para perdonar también aquellos errores que cometimos durante este año, porque eso es diciembre y ustedes siempre tienen una invitación con nosotros y es que los vamos a seguir acompañando para que no se descuiden, porque sabemos que en diciembre a veces ese tema del ser saludable, del bienestar, del trasnochito, de un montón de cosas nos van a nosotros como, se nos va haciendo como un poco más difícil, pero lo podemos lograr. Vamos a pasar diciembre sin aumentar kilos. Así es, sin aumentar kilos, listo. Bueno, medio. Vamos a ver eso, pero no, les cuento, televidentes, que este hombre todos los días nos está recordando que cumple el 10 de diciembre, está diciendo talla, está no lo mencioné, no es necesario. No es necesario decírselo, decírselo a los televidentes, nada de eso. ¿Y será que ese día sí hay programa? mentira. Televidentes, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Recuerden que pueden estar conectados a través de las pantallas de Telemedellín para que sigan conectándose con la vida saludable. Hoy vamos a hablar de abundancia, con charlas abundancia. Con Shirley, con esta psicoterapeuta, nos va a contar cómo podemos atraer esto y cómo más en un mes de diciembre, que es de decretar, de agradecer lo que fue y obviamente agradecer lo que viene. Así es. También hay uno de los temas que a mí me encantó el día de ayer, que es cuando realizamos el mapa de los sueños. Yo lo llamaría mapa de intenciones, porque más que soñar es mirar cómo nos vamos digamos, encaminar para hacer algo. Y es que uno de mis proyectos para este próximo año es continuar con el tema de estudios. Para aquellas personas que ya realizaron su pregrado, hay una posibilidad muy especial también para aquellos que quieran realizar un doctorado. Así que más adelante les vamos a contar sobre esto. Así es, y también vamos a hablar, un entrenador, Juanes Ochoa, nos va a hablar del fortalecimiento. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque no es simplemente trabajar la fuerza o trabajar la parte cardiovascular, sino fortalecer los músculos. Así que vamos a saber más de este tema. Caballero, usted vio ayer, bueno, tengo que decir que estoy un poco triste por el tema de la alborada. Uy, sí. Les pedimos muchísimo que por favor, que no tuviéramos este tema de los fuegos pirotécnicos, pero nada, sucedió. Realmente pues seguimos con el resto del mes, seguimos pidiendo. Ustedes no saben mis gatas cómo se pusieron, y eso pues que el tema de las goticas para tranquilizar, pero por favor, ustedes no saben el daño que le hacen a los animales. Nosotros ayer estábamos en la misma mano con el chiquito, el negrito, estaba escondido, no quería salir de ningún lugar. Miren, pónganse la mano en el corazón, recuerden, no a la pólvora, y no solamente por los animales, digamos, domésticos, por esos animales de compañía, sino también por la fauna, la cantidad de pájaros que amanecen hoy muertos debido a que se estallan, se revientan por dentro. Imagínense que a usted eso, que digamos tiene ese oído más agudizado, le estalle en su oído. Total, le estalle eso, y ¿no? Vean lo que nos decía también el director del área metropolitana, y es, tenemos personas mayores que se ven afectadas por estos detonantes. Los niños, o sea, se asustan. Entonces es una comunidad, es una población que realmente se ve muy afectada, así que no podemos ser egoístas, tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir, sí, se ven muy lindos en el cielo en ese momento, pero ¿cuánta gente se está viendo afectada? Pero también tenemos que pasar al otro lado, y ayer sucedió el encendido navideño de Medellín, que como lo contaba ayer Cristian, es una recreación de todas las historias, de todas las fiestas, de todos esos carnavales que vimos en Colombia, y Medellín lo que hizo fue recrear todo eso. Ahí estamos viendo las imágenes y es hermoso lo que vimos anoche también a través de Telemedellín, poderlo observar y poderlo vivir. Los invitamos a que se desplacen a hacerlo de manera responsable, con su tapabocas, pero vean qué bonito lo que está pasando hoy en nuestra ciudad. Así es, y aquellos que no se puedan desplazar a los diferentes eventos precisamente porque tienen una comorbilidad, porque de pronto son personas, digamos, en población, hacen parte de esa población de riesgo, por su edad, por muchas cosas, Telemedellín, nuestro canal, está comprometido para mostrarles a ustedes todas esas imágenes, toda esa belleza, porque como les mencionábamos, ahora Medellín abrazó las diferentes culturas, las hizo parte, las llamó a que
vinieran acá y estamos viendo arhuacos, guajiros, estamos viendo el carnaval de Barranquilla, un montón de cosas hermosas de las tradiciones, digamos, ancestrales, típicas y folclóricas de nuestro país. Así que no se pierdan ese alumbrado. Muy bien, nos conectamos con la frase del día. Hoy la frase es cortica. Se las voy a mostrar. Es de este libro que tengo en mis manos, Todos Somos Inocentes, de Shirley Estrada. Ella es la psicoterapeuta que en minutos estará con nosotros. Y la frase es la siguiente: perdonar es reconocer que todos somos inocentes. Todos somos inocentes. Y ese perdonar, yo creo que no solamente abarca perdonar a los demás, sino perdonarnos nosotros mismos. Así que ahí tenemos. Muy bien, entonces, ¿qué tal si en este momento nos conectamos con Charlas con Shirley para que hablemos del tema de la abundancia? Además, que ella va a estar también regalando este libro y nos tendrá otras sorpresas a través de sus redes sociales. Así que invitamos a esta hora a Charlas con Shirley. Shirley, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Hola, Manu. Hola Manu, hola Cristian, hola a todo nuestro equipo de producción y a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, muy buenos días. ¿Cómo están, chicos? Feliz de poder tenerte, Shirley, de nuevo acá, recibiendo un mes que todos tenemos, digamos, como ese deseo de llamar la abundancia a nuestras vidas. No solamente porque en diciembre pues necesitamos abundancia para regalar, para dar cositas a los demás, y acá no estamos hablando de un tema comercial, sino que siempre queremos dar. La abundancia no es solamente material. ¿De qué hablamos cuando hablamos de abundancia? Bueno, en primer lugar, Cristian, lo primero que debemos de reconocer para tener una vida abundante es que nosotros fuimos creados por un creador. O sea, somos una extensión de esa mente amorosa que se reflejó a sí mismo en una mente creadora que somos nosotros. Eso significa que nosotros somos abundantes por naturaleza divina, que la abundancia real y verdadera es el reconocimiento de nuestro verdadero ser y es entender y aceptar que estamos unidos a la totalidad, que somos unidad, que somos uno con la totalidad. Por lo tanto, si estamos unidos a la totalidad, ¿qué nos puede hacer falta? Nada. Cierto, si no estamos en abundancia es porque en primer lugar no hemos tenido ese reconocimiento de que somos abundantes por naturaleza divina. Muy bien, aquí también pues puedo leer y dice: la abundancia es el camino al amor, es el camino a la toma de conciencia. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Qué debemos de mirar? A ver, si no estoy viviendo en abundancia, entonces me tengo que observar y preguntar por qué realmente, sabiendo que yo hago parte de la totalidad y de la abundancia divina, no vivo en escasez. Primero, tenemos que empezar a soltarnos de esa mente de pobreza y de esas falsas creencias que nos han enseñado a través de la crianza, de la cultura, de la misma religión, en donde nos han dicho casi que vivir en abundancia y en riqueza es malo, o nos han dicho que eso tan bueno no dan tanto. Y hay un montón de falsas creencias y pensamientos que nosotros hemos integrado a nuestra vida y que pues eso nos coarta nuestra abundancia. Por otro lado, también hay que cambiar hábitos. Por ejemplo, las adicciones, la pereza, la falta de disciplina y perseverancia, la envidia, las críticas, los juicios y la culpa hacen parte de esas falsas ideas y creencias que nos llevan a vivir en la necesidad y la escasez. Shirley, precisamente hablando de abundancia, hay personas que son abundantes, digamos, en salud o son abundantes en lo material, pero ¿cómo logro yo, digamos, tener como una abundancia total? Es decir, que esa abundancia se va a reflejar en mis relaciones emocionales, de pareja, en lo sentimental, en lo familiar. ¿Cómo hago para lograr eso? Sí, Cristian, la abundancia no solo es dinero y cosas materiales, por el contrario, la abundancia es una abundancia de corazón, ¿cierto? Siempre nos han dicho a través de la Biblia que ¿dónde está nuestra mayor riqueza? En nuestro corazón. ¿Y quién realmente está en nuestro corazón? Pues nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos. Por lo tanto, como la verdadera abundancia es integral, entonces debe de estar unida a la abundancia económica, material, pero a la abundancia de buenas relaciones,
de relaciones armoniosas, de relaciones en amor que perdona, de un amor incondicional y libre. También debe estar reflejada en nuestra buena salud, en tener una labor, un empleo, un trabajo, pero una labor que nos haga feliz, que nos haga sentir que estamos sirviendo a la totalidad del universo y de la humanidad. Y cuando tú amas lo que haces te ama a ti y te lleva a vivir en una abundancia, no solo material, sino también de corazón y de dicha, que es la principal abundancia. No sé si a ustedes les ha pasado, y no sé si ustedes televidentes en casa han pensado en algún momento de su vida que no son merecedores de algo. Y nos metemos como eso en la cabeza de, no, es que pues yo no merezco que me llegue eso, eso pues el vecino de pronto se ha portado mejor y merece eso. Ese tema de merecer y de la victimización pedir, también, sí, además siempre somos la víctima, a veces, pobrecito. Cuando hablamos de abundancia y de pedimos y de eso, pedimos chiquito porque no sabemos que no podemos merecer como más. Ese tema, ¿cómo lo podemos trabajar? Sí, mira, Manu, por ejemplo, cuando hacemos el mapa de los sueños, ¿cierto? Pues entonces hacemos un cartel donde ponemos lo que queremos y lo ponemos, digamos, enfrente de nuestra cama para visualizarlo todos los días. Pero lo que debemos de hacer es, sí, elijo no pedir, porque si pedimos nos estamos sintiendo ya necesitados, ¿cierto? Como dices tú, no merecedores. Entonces, por favor, Dios, dame, te pido. No, no pidamos, elijamos lo que queremos, lo que deseamos para nosotros, para nuestra vida, y que sea para la común unión de todos nuestros hermanos, que no solo me beneficie a mí, que los beneficie a todos. Pero que eso que elegimos tener no nos robe la paz. ¿Qué significa eso? Que no empecemos en un agobio de yo quiero, ay, ¿cómo es que va a llegar? Dios mío, dame eso, es que esto es lo que yo voy a hacer todo lo posible. No, hagamos ese mapa de los sueños, elijamos lo que queremos y dejémoslo ir, soltémoslo y permitamos que sea nuestra divinidad, esa abundancia divina, que sea ese espíritu que nos da esa fortaleza y nos da ese poder divino que hay en nosotros, el que manifieste lo que se nos tenga que dar para que sea en beneficio del amor de Dios en nosotros y de toda la filiación. Entonces, no hay que pedir, hay que elegir con dicha, con gozo y sobre todo elegir para un bien común. Y yo quiero acá preguntar algo, Shirley, también es que a veces, digamos que buscamos a Dios en una especie de asistencialismo. Es decir, Dios, dame esto, lo quiero ya, y si Dios no me lo da, me frustro porque Dios no me quiere, y ahí es donde muchas personas pierden su fe también. Ajá. ¿Cómo logramos, digamos, ese equilibrio entre el estoy pidiendo, estoy eligiendo, pero también voy a empezar a hacer las cosas para poder lograr ser una persona abundante? Sí, nosotros desafortunadamente, Cristian, hemos entablado una relación con un Dios bombero, o sea, un Dios que nos apaga los fuegos, ¿cierto? Que nos apaga los incendios que aparecen por ahí en nuestra vida. O un Dios rosquero que nos da dependiendo de si creemos, si ayudamos, si damos o si damos sacrificios, que era de lo que hablábamos hace 8 días, ¿no? El amor no pide sacrificios, pero sí tenemos que enfocar nuestra vida de una manera productiva y constructiva. ¿Cómo es que yo voy a pedir vivir en abundancia si vivo todo el día haciendo pereza, si no estoy enfocado en lo que debo hacer, o sea, en mi deber, y estoy completamente dada al placer, ¿cierto? Si estoy de fiesta, de parranda, no hago nada, trasnocho, rumbeo, estoy ahí tirado, pues obviamente esa abundancia que yo quiero vivir y experimentar en mi vida a todo nivel no va a llegar, porque una persona que está dedicada completamente al placer y a las adicciones va a tener buenas relaciones. No. Obviamente no, ¿cierto? Además de no va a tener un buen desempeño en su labor, no va a tener un buen desempeño a nivel mental para hacer lo que hace, para hacer su servicio, su trabajo de una forma correcta, y pues que eso se retribuya económicamente como debe de ser. Entonces, sí, Cristian, no solamente debemos de dedicarnos a elegir, a entregárselo al Espíritu, a ese poder divino, sino que también tenemos que poner nuestra parte y enfocar nuestra vida de una forma constructiva y productiva para nosotros mismos y para los demás. Muy bien, Shirley, pues ya como decíamos ahora, pues estamos iniciando diciembre. ¿Qué tareas nos podemos poner en este diciembre, en este año, y obviamente seguirlas practicando para atraer, para llamar, para solicitar, para pedir la abundancia, para que todo eso que vamos a pedir llegue a nosotros? Sí.
Bueno, la energía creadora se sintoniza de una manera. ¿Y cómo se sintoniza? Primero, practicando el amor que perdona. Esa práctica del amor que perdona nos lleva a estar en paz. Y esa paz nos lleva a vivir en felicidad. Entonces, se quieren convertir en unos creadores, en una lámpara de Aladino, que todo lo que elijan tener y manifestar en su vida llegue. Pues conéctense con el amor que perdona, con la paz y con la felicidad. Si tienes fe, estás feliz. Si tienes fe y estás confiado, tienes esa certeza, estás feliz. Entonces, la tarea, Manu, es mucha práctica del amor que perdona, que es realmente lo que nos va a llevar a vivir una relación en armonía, a vivir una paz, una vida en paz y en tranquilidad, y sobre todo a conectarnos con esa felicidad, que es esa sintonía que nos va a llevar a la frecuencia de la creación, porque nos conecta con el Creador. Yo no me imagino a Dios triste y aburrido. Dios. ¿Cierto? ¿Cómo se imaginan ustedes a Dios? Un Dios en paz, en dicha, en felicidad, dispuesto a dar abundantemente sin esperar nada a cambio, simplemente ser un dador lleno de abundancia. Así es, y bueno, ya saben ustedes también que, como les dijimos al inicio, vamos a entregar este libro, Shirley Regala. Hay capítulos muy especiales: la experiencia, la culpa, el perdón, los beneficios del perdón, la vida te habla, el amor real y el amor del ego, la felicidad, soltar y el inocente hijo de Dios. Shirley, ¿cuáles son esas redes? ¿Cómo podemos conectarnos contigo? Las personas que quieran no solamente aprender sobre este libro, sino sobre todas esas herramientas que nos has dado durante varios martes que acompañaste a Mi Parque, Tu Casa. Sí, claro que sí, Cristian. Entonces, todos los martes a las 7 de la noche nos encontramos en mis redes sociales para, pues, agrandar y ampliar estos temas que estamos tocando en la mañana. Me pueden encontrar en Instagram, Shirley UCDM, que es Shirley Un Curso de Milagros, en Facebook, Shirley Estrada, y en mi WhatsApp, 304-407-4787. Y un mensaje, muchachos, para terminar: confiemos que así como las aves del campo encuentran todos los días su alimento, su agua, su vida, su aire, pues nosotros también. Entonces, la abundancia también está muy conectada con ese desarrollo de la confianza, de empezar a darle valor a lo que realmente tiene valor, que es el amor que perdona, la paz y la felicidad. Me encanta, aprendí mucho de Shirley durante estos martes, y es el amor que perdona. A mí eso me ha conectado impresionante. Shirley, muchas gracias por toda la información que nos has entregado durante estos martes. Gracias, feliz Navidad, que tu familia esté llena de bendiciones. Esperamos que nos sigas acompañando el próximo año, en este 2021 que viene recargado, porque le tengo toda la energía y toda la fe. Así que muchas gracias, Shirley. No, gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de hacer parte de esta hermosa familia de Mi Parque, Tu Casa, y espero que el próximo año nos volvamos a ver de nuevo por acá. Claro, ya saben ustedes, entonces, como en este momento ya no nos da tiempo de recibir llamadas ni nada de esto, vamos a hacerlo a través de las líneas telefónicas y las redes de Shirley para que estén pendientes entonces para hacer la entrega de este libro. Ya saben ustedes, Todos Somos Inocentes, el retorno al amor a través del perdón. Shirley, sí. Repitamos las redes sociales para que las personas participen. Shirley UCD Instagram, Shirley Estrada Facebook, WhatsApp 304-407-4787. Muy bien, un abrazo gigante. Nos vamos a hacer, gracias, una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ya regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Prepárate para frenar la amenaza de microorganismos en el ambiente con Fumigax. Contamos con servicios de desinfección especializados probados en más de 60 países. No corras riesgos. Asesórate de la mano de expertos con Fumigax, parte del grupo Rentokil Initial Colombia. Contáctanos en Medellín al 403-6880, 321-759-9914 o en www.fumigax.com. Te has adaptado a nuevos retos. En la Universidad Cooperativa de Colombia también lo hicimos. Por eso creamos la combinación perfecta. Aprende en ambientes virtuales desde cualquier lugar y realiza tus prácticas en la U con protocolos que cuidan tu bienestar. Dicen que la experiencia no se improvisa.
contribuir en la formación de los estudiantes desde la perspectiva investigativa me parece una dimensión muy, muy relevante del aporte de la universidad a la sociedad. No te pierdas la oportunidad de conocer a los que toda su vida han buscado el poder de la investigación. Quinto capítulo, miércoles 5:30 de la tarde por Telemedellín. ¿Sabes qué son las emociones? Acompaña a tus amigos de Super Kids a una aventura llena de alegría, tristeza, calma, valentía y mucha diversión. Super Kids, lunes a viernes a las 11 de la mañana en Telemedellín. Aquí te ves. Queremos cantar a todos ustedes que hacen realidad un sueño que vive en nuestro corazón, un sueño de paz, un sueño de amor. ¡Feliz Navidad! A los que sueñan ver alegría en toda nuestra ciudad. ¡Feliz Navidad! A nuestra gente y un feliz año te deseamos con amor. Todo va a estar bien. En Telemedellín contamos tus historias, estamos en tu día y todo va a estar bien. Telemedellín te desea feliz Navidad. En Telemedellín aquí te ves. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque es el momento de hablar del colágeno y sus beneficios. Giovanni, nuevamente bienvenido, ¿cómo estás? Manuela, muy bien, gracias por esa bienvenida. Unos buenos días a todos los televidentes. Bueno, hablemos del colágeno, vamos a hablar de sus beneficios y por qué es tan importante este producto. Correcto, se ha vuelto un indispensable, Manuela, para la canasta familiar por muchas razones. Bien les he dicho, no me canso de repetírselos, el colágeno es una sustancia, una proteína fundamental para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo, que no es únicamente para asuntos de estética y belleza. Si bien el que toma colágeno o tiene buen nivel de colágeno en su organismo, se le nota en la piel, uñas, cabello, el colágeno tiene una función mucho más fundamental en el organismo de lo que creeríamos. ¿Por qué? La presencia de él es muy abundante en el cuerpo, articulaciones, todas las articulaciones, que es uno de los males que más aqueja ahorita en la sociedad y uno de los tejidos que más se desgasta, músculos, en las paredes sanguíneas, al interior de nuestros ojos, y es indispensable para que cada uno de estos funcione, con un pequeño agravante, una pequeña mala noticia, que es una realidad a la que no nos podemos escapar, y es que el colágeno, Manuela y televidentes, en nuestro cuerpo empieza a desacelerarse y desaparecer alrededor de los 25 años. ¿Por qué? Los cambios biológicos normales de nuestro organismo y la dieta que consumimos en nuestra canasta familiar no alcanza a suplir esa necesidad. ¿Por qué? Porque la molécula de colágeno que encontramos, ejemplo, en la carne, en los frutos secos, es una molécula muy pesada, por ende el cuerpo no la alcanza a digerir y a procesar eficientemente, entonces la desecha. Por eso, primer factor de nuestro colágeno, que es hidrolizado, es un proceso especial para hacer la molécula mucho más delgada y que el cuerpo la pueda procesar más eficientemente y llevarla a todos los tejidos que la demandan, que ya de por sí, después de los 25 años, empiezan a sufrir dolores en todas las articulaciones, en el cuello, cansancio y fatiga muscular con mucha facilidad, problemas en la circulación, problemas visuales. Estamos en la era de las pantallas, ¿cierto? Es una manera también de prevenir todos estos problemas visuales. Es el primer factor de nuestro colágeno, que es un colágeno hidrolizado. El segundo, que también lo mencionamos y lo mencionamos mucho, que es enriquecido. Nuestro colágeno es únicamente colágeno hidrolizado, sino que viene enriquecido, potenciado con muchos otros nutrientes. Todo el complejo B, indispensable para el funcionamiento del sistema nervioso, para la circulación, para la cadena respiratoria. Tiene vitamina C junto con el zinc, indispensable. Nos gusta mucho decirlo y mencionarlo para estas épocas que necesitamos nuestro sistema inmune que esté en muy buen estado.
tiene aceites omega 3, 6 y 9 para la salud cardiovascular, la segunda causa de muerte a nivel mundial según la OMS, y es muy fácil, con una buena alimentación podríamos prevenirlo, así que es muy simple, con una cucharada de nuestro colágeno en un vaso con agua, en un jugo de nuestra preferencia o incluso en leche, podemos hacer un batido, es suficiente para obtener todos estos nutrientes y prevenir la aparición, si aún no ha llegado a los 25, de muchas de estas molestias y de muchas de estas quejas o desgastes de nuestros tejidos en el cuerpo o de empezar a regenerar mucho de lo que ya hemos perdido por haber dejado pasar mucho tiempo sin una buena dieta, una buena alimentación. ¿Cómo es el consumo de ese colágeno? ¿Esto viene en líquido o viene en polvo? Nuestro colágeno es un colágeno en polvo. Sí. Con una cucharada en un vaso con agua es suficiente para obtener todos los nutrientes que nuestro cuerpo demanda. No necesitamos más. Vamos a tener el colágeno que es capaz de procesar nuestro cuerpo y todos los nutrientes que ya les hemos mencionado. Todo el complejo de vitamina C, aceites omega, fósforo, esa base de soya que es un antioxidante por excelencia, es 100% natural y cuenta con su registro INVIMA, obviamente. Muy bien. Y... ¿para quiénes lo pueden tomar? Si me estás diciendo que a partir de los 25 años uno empieza a perder el colágeno, ¿es bueno hacerlo después de esa edad o yo puedo empezarlo a consumir antes? Lo podemos hacer desde siempre. El colágeno está presente en nuestra dieta desde que tenemos una alimentación, pero si lo quieren consumir un niño, un adolescente, lo puede hacer con toda la tranquilidad, solamente que se vuelve más necesario por causas biológicas a partir de los 25 años. Perfecto. Ya las personas saben de su necesidad. Muy bien, entonces, hidrolizado, bien enriquecido. ¿Tiene cuántos gramos este tarrito? 400 gramos. Correcto. ¿Y normalmente en el mercado lo vamos a encontrar con qué precio? Normalmente un colágeno, las personas que lo consumen saben que en el mercado tiene un costo alrededor de 90, 100 mil pesos. Sí. Pero los consentidos de Mi Parque, Tu Casa, de Telemedellín, tienen una promoción especial y además viene recargada. ¿Por qué? Un solo frasco de nuestro colágeno normalmente tiene un costo de 59.900 en nuestras tiendas, pero hoy a las primeras 23 llamadas que se comuniquen les vamos a tener una promoción especial para no dejar pasar un producto necesario que es menester tener una canasta familiar por salud, por bienestar, por belleza, y es que van a tener la posibilidad de llevar no solo un frasco de colágeno hidrolizado, sino dos frascos de 400 gramos enriquecidos ambos, el mismo producto por 59.900. El domicilio es gratis, recuerden, son primeras 23 llamadas, y por si fuera poco, Manuela, tenemos un regalo muy especial para esta época decembrina, es una forma de reavivar o de revivir nuestras tradiciones y además de hacerle una bienvenida a este año nuevo, este año 2020 le queremos decir adiós, fue un año muy duro, así que tenemos el kit de año viejo con todas nuestras tradiciones, tenemos el cuco amarillo. Ay, me encanta, está mostrando, yo les digo la pues cámara. Que eso fue lo que más tenemos el muñequito de año nuevo para quemarlo, incluso el COVID, un emoji del COVID para que lo quememos, tenemos la espiga de la abundancia, el billete del dólar, la lenteja, la carta de instrucciones y también los instructivos de cómo utilizarlo, la lista de propósitos y de cosas a olvidar del 2020 y de propósitos para el 2021. Así que, claro que sí, primeras 23 llamadas, promoción especial, dos frascos de colágeno hidrolizado enriquecido por 59.900, nuestro domicilio es gratis, le estamos obsequiando por esta época decembrina un obsequio especial que es el kit de año viejo, a las líneas que aparecen en pantalla, primeras 23 llamadas, 609-0110, domicilio gratis desde Niquí hasta La Estrella, envíos a todo el país, 609-0110, y nuestra línea nacional o WhatsApp, una llamada perdida, un mensaje de texto, también lo vamos a volver oportunamente, 310-513-4100, 609-0110, 609-0110 y 310-513-4100, dos frascos de colágeno hidrolizado por 59.900. Giovanni, esas 23 llamadas se van a ir así corriendo, así que yo les recomiendo que hagan un esfuercito y regresen mañana. Claro que sí, haremos el esfuerzo, Manuel. Listo, muy bien, Giovanni, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, gracias con estas buenas recomendaciones. Muchas un gracias. Abrazo gigante. Y Cristian, usted me tiene más recomendaciones, además porque me interesa muchísimo, porque después de haber estudiado pues mi carrera de comunicación, pues quiero escalar algo más. ¿Qué puedo hacer? Así es, Manu, y para todos nuestros televidentes tenemos una noticia muy especial, y es que para todos aquellos que durante este 2021 que arranca ya tienen planeado retomar estudios, ya quieren escalonar un poco más a nivel profesional, pues el Tecnológico de Antioquia nos da la oportunidad de hacerlo, y para eso nos acompaña la vicerrectora Andrea Aguilar, gracias y bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Muy buenos días, efectivamente el Tecnológico de Antioquia se complace en presentar a la comunidad académica el doctorado en educación y estudios sociales, una propuesta que pretendemos sea innovadora dentro del servicio educativo. Este programa está diseñado
con el propósito de romper los esquemas tradicionales de la educación. Nos alejamos de las estructuras rígidas, verticales y lineales de los planes curriculares. Es un programa que no tiene estructura curricular, por el contrario, es completamente abierto, flexible y se va diseñando a los intereses de cada doctorando. De esta manera pretendemos que la educación sea ese proceso que transforme la sociedad. Esta propuesta está disponible a toda la comunidad académica desde el 26 de noviembre. Estaremos en inscripciones para apoyar a la situación de salud pública con pagos en línea hasta el 17 de enero. En ese proceso de inscripción, aquellas personas interesadas dan una información básica y posteriormente son contactados por la coordinación del programa para adicionar una otra información, otra documentación e ir a la entrevista. El programa está dirigido para pensarse no solamente de los licenciados, porque debemos romper el paradigma de que la educación debe ser pensada desde los docentes. La educación es un proceso social que construye sociedad y este programa está dirigido por énfasis. Tenemos un énfasis donde la educación se piensa como un proceso educativo para licenciados, pero también tenemos que pensar la educación como una organización, como una empresa. Está dirigido para administradores, contadores y este sector. Tenemos también que pensar la educación como una constructora de sociedad y de paz. Hay un énfasis dirigido a abogados, politólogos, ciencias políticas y afines. También estamos en una sociedad tecnológica donde las tecnologías, más allá de ser TIC, tienen que ir evolucionando hacia las TAC y a las TEP. Entonces, las ingenierías y todo el mundo de la tecnología también tiene un énfasis donde son disciplinas que están llamadas a repensar la educación. Y todas las disciplinas estamos en función de generar conocimiento que transforme la sociedad. Así que todas las disciplinas tendientes a generar conocimiento en función de los procesos educativos están convocadas en este doctorado, que es amplio y pretende precisamente transformar esos procesos educativos. Este doctorado tiene una duración hasta 4 años, pero de esos 4 años nuestros doctorandos cursan 3, en los cuales tenemos un costo de 21 salarios mínimos que se paga semestralmente. Y durante el 4º año el doctorando hace su pasantía internacional, aunque por la dinámica del desarrollo esa pasantía podría adelantarla durante los 3 primeros años, llevando a este programa a tener una duración entre 3 y 4 años, dependiendo del ritmo del participante. Muy bien, vicerrectora, si quiere para su comodidad se puede retirar el tapabocas, que ahí ya está solita, Cristian ya me vino a acompañar, y la pregunta es... ¿Qué papelería necesitaría Manuela Esteves en el caso que quisiera aplicar? Los doctorados están dirigidos a construir conocimiento y para ello nos basamos en el desarrollo de las competencias investigativas. Para nosotros es importante que la persona que llegue al doctorado traiga una trayectoria en investigación. Esa la adquirimos básicamente en la maestría, así que aquellas personas que tengan formación de magíster están invitadas. Sin embargo, dejamos abierta la posibilidad a aquellas personas que tienen desarrollos investigativos equivalentes a un nivel de maestría reconocido por Colciencias a través de la categorización senior. Básicamente ese es el requisito principal. Tenemos otro que es mostrar el interés de formación en inglés. Iniciarían con una certificación mínimo de A1 con el compromiso de llegar a una certificación B2, pero la tenemos durante el proceso de formación. Y básicamente traer una idea de investigación que genere transformación a la educación desde su disciplina. Quiero preguntar algo también, vicerrectora, y es, hay muchos televidentes que quizás, digamos, terminaron su pregrado y dicen, no, yo acá quedé bien, ya soy profesional. ¿Por qué una persona debe catapultarse? ¿Por qué debe proyectarse a seguir estudiando? ¿Cuál sería, digamos, como esos beneficios de realizar un doctorado? Desafortunadamente en nuestra sociedad hemos asociado la educación con la obtención de un cartón.
y ese es un paradigma que hay que romper. Nosotros debemos volver a regresarle la fe a los procesos educativos. Los procesos educativos son los que construyen sociedad, son los que transforman las personas para que transformen la sociedad. En ese sentido, adquirir un pregrado, luego ir a una especialización, ir a una maestría o a un doctorado, es ir fortaleciendo mi proceso de formación, mi proceso de comprensión social y por ende el aporte que yo hago a la sociedad. Construir o avanzar en ese camino, primero me hace una persona que aporta más a mi sociedad y obviamente en una sociedad capitalista donde nos movemos mejor a nuestras oportunidades laborales, indudablemente, aunque ese es un valor agregado que trae la educación, no es su propósito principal. Muy bien. Después de entender que ya sé cuál es la papelería que necesito, de una duración de 4 años. Hasta 4 años. Hasta 4 años. Puede ser menos dependiendo de su propio ritmo. Listo. Ay, pero es que eso es una persona que está, vea, focus pues en el tema de conseguir este doctorado. Las facilidades de pago, porque digamos estamos en un año que a todos nos cogió y nos revolcó un poquito. ¿Cuáles serían? ¿Cómo tienen ustedes esta oportunidad para las personas que quieran escalar y llevar a esa oportunidad? Bueno, hablando de costos, el proceso de inscripción tiene un costo de 219,000 pesos, pero nosotros les recomendamos a las personas que estén interesadas que antes de iniciar su proceso de inscripción realicen todas las indagaciones y preguntas sobre el programa que tengan lugar a través de doctorado.educación@tdea.edu.co. Y una vez tenemos esa certeza, iniciamos el proceso. Los 3 años que se cancelan de los 4 de formación, cada uno tiene un costo de 21 salarios mínimos. A precios de hoy podríamos estar hablando más o menos de 18 millones de pesos, que sumados por los 3 años lo hace el doctorado más económico de Colombia. Y por el tiempo que maneja. El tiempo de pago, obviamente, por las políticas institucionales y para adquirir la condición de estudiante requerimos una cancelación de estos aranceles y se ha institucionalmente adoptado los pagos semestrales. Como el doctorado tiene una periodicidad anual, su pago sí encaja dentro del esquema normal de la institución y realiza 2 pagos semestrales. En cuanto a sistemas de becas e incentivos, nosotros tenemos gestiones con instituciones que están dedicadas al fomento de la investigación y obviamente de la investigación doctoral, que están impulsando estos procesos de formación. Así es, entonces, vicerrectora del Tecnológico de Antioquia, Andrea Aguilar. Recordemos www.tdea.edu.co para aquellas personas que quieren obtener más información y dedicarse a estudiar para este próximo año. Muchísimas gracias. Que sea, como decía el invitado anterior, el 31 hacemos nuestros propósitos, que sea el mejoramiento educativo, un propósito del 2021. Última pregunta, ¿hasta cuándo tienen la oportunidad de inscribirse? Hemos inicialmente se había pactado 2020, pero decidimos ampliarlo para poder tener mayor ámbito de selección y vamos hasta el 17 de diciembre, de enero de 2021 en los procesos de inscripción. Muy bien. Totalmente en línea. Vicerrectora, muchas gracias por estar en Mi Parque Tu Casa y por esas buenas recomendaciones. A ustedes muchas gracias por darnos oportunidad de contar estas cosas en las que trabajamos la educación para transformar sociedad. Muchas gracias. Hacemos otra pequeña pausa en Mi Parque Tu Casa y ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Cuidemos, aprendamos y disfrutemos de nuestras mascotas en casa. No te pierdas Mascotas al Parque, los sábados a las 10 de la mañana. Llevamos el parque a tu casa para divertirnos juntos. Con Telemedellín, aquí te ves. ¿Sabes qué son las emociones? Acompaña a tus amigos de Super Kids a una aventura llena de alegría, tristeza, calma, valentía y mucha diversión. Super Kids, lunes a viernes a las 11 de la mañana en Telemedellín.
Aquí te ves. Todos los días a las 9 de la mañana, acompáñanos a escuchar la palabra de Dios, la Santa Misa. Solo por Telemedellín, aquí te ves. Cantar a todos ustedes que hacen realidad un sueño que vive en nuestro corazón, un sueño de paz, un sueño de amor. Feliz Navidad a los que sueñan ver alegría en toda nuestra ciudad. Feliz Navidad a nuestra gente y un feliz año te deseamos con amor. Todo va a estar bien en Telemedellín. Contamos tus historias, estamos en tu día y todo va a estar bien. Telemedellín te desea feliz Navidad. En Telemedellín aquí te ves. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y con esas bonitas imágenes que nos entrega el canal Parque Telemedellín, seguimos con buenas noticias. Patricia, nuevamente bienvenida, ¿cómo estás? Hola Manuela, muy bien, muchísimas gracias. Un caluroso abrazo para los televidentes y bueno, sobre todo los de Mi Parque, Tu Casa. Claro que sí, yo te veo un aparatico ahí, te veo el oxímetro, pero pues, ¿por qué es tan necesario tenerlo en este momento? Porque es importante que yo se lo compre a mi mamá. ¿Qué es un oxímetro? Listo. Bueno, Manu, estoy muy contenta porque estamos recibiendo el mes de diciembre con toda. Pero hay un tema muy delicado y es el tema de la salud, básicamente. Vamos a hablar sobre la hipoxia. Sí. Que la hipoxia nos va a llevar al oxímetro. Perfecto. ¿Qué es la hipoxia, Manu? La hipoxia es la falta de oxigenación en la sangre. ¿Por qué puede llegar a ser silenciosa? Porque no podemos presentar ningún síntoma, o sea, totalmente asintomáticos, o sea, mejor dicho, no nos da absolutamente nada, ¿sí? Entonces, hay que estar muy pendiente porque si nosotros no sabemos controlar o monitorear por medio de este oxímetro, podemos caer en un paro cardiorrespiratorio. Miren, hay algo supremamente importante y es con el tema del COVID. Ahí es cuando llega el oxímetro. Este aparato sirve para medir la oxigenación en la sangre. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Manu, vamos a enseñarlo a los televidentes a medir. ¿Cómo funciona? Bueno, es muy fácil. Simplemente lo que hacemos es abrir la pinza, prendemos, abrimos la pinza y es como una especie de escáner donde nos va a hacer lectura de cuál es la utilidad, o sea, cuál es mi porcentaje y las palpitaciones del corazón. Muy bien. Televidentes, súper importante, algo. Vamos a tener en cuenta tres cosas. La primera es que de un 95 a un 100, a un 100% la oxigenación es sana. Si tenemos de un 90 a un 95, estamos relativamente medianamente bien. Pero si la oxigenación es del 90 para abajo, quiere decir que estamos ya, mejor dicho, de urgencias. Ok. Entonces, televidentes, hay que tener mucho cuidado. Dominus Natura llega con este dispositivo digital para toda la familia, sin excepción alguna. Súper recomendable, mañana, tarde y noche. Es lo más importante que hay que hacer para estarnos controlando el nivel de oxigenación. Lo mejor es que yo veo que hoy no lo trajiste, trae, o si lo tienes, una cuerdita, sí, que es súper fácil porque vean que tiene una forma de uno llevarlo. Aquí está, aquí está, sí, la cuerdita. Lo trajiste, perfecto. Entonces vean esta cuerdita, entonces uno tranquilamente se lo puede colgar, puede portarlo y hace su chequeo en la mañana.
en la tarde y en la noche. Súper importante, y algo que me enseñó Patricia, y es que las uñas tienen que estar despintadas. Sí, señorita, ¿cierto? Es correcto. Para que funcione. Entonces, digamos, en este caso, a mí no me funcionaría, pero ella que sí tiene la uñita despintada, sí funcionaría. Pero entonces, para que sea importante. Y ahí lo que estamos haciendo es chequear y regular nuestra salud. Exactamente. Muy bien. Monitorear constantemente. Perfecto. Si en caso tal, el televidente se va a nos vamos sintiendo agitados, si vamos subiendo unas escaleras y nos falta la respiración, si tenemos síntomas gripales, es importante monitorearnos con el oxímetro. Es lo más genial para evitar en estos momentos, sobre todo por el tema del COVID-19. Muy bien, ¿y cuál es esa promoción, ese regalo que tienes para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa? Bueno, ahí viene lo mejor. Un solo oxímetro dentro del mercado está dentro de los 120 mil pesos. Sí. Hoy Dominos Natura tiene el oxímetro, una sola caja, por solo 99 mil 900 pesos. Pero televidentes, no solamente uno, se van a llevar dos por solo 99 mil 900 pesos. Y aparte, esta caja de tapabocas con 50 unidades. Manu, o sea, esto es un súper regalazo y por favor, se lo recomiendo en este mes donde va a haber muchos festejos, muchas reuniones, tener en cuenta el oxímetro, o sea, nos va a salvar muchas vidas. Muy bien, entonces, repíteme por favor, ¿cuál es una línea telefónica? ¿Cuál es el regalo que nos entregas el día de hoy y el precio sobre todo? Listo, para las 30 primeras llamadas, nuestras líneas están habilitadas a partir de estos momentos. Fijo, 322-7172 o WhatsApp 300-448-8689. Nuestras redes sociales, pueden hacer sus pedidos por ahí mismo. @dominos.colombia. Muy bien. Todo el paquete por 99 mil 900 pesos, las 30 primeras llamadas. Nuestras líneas están habilitadas desde ya. Muy bien, Patricia, muchas gracias por esta buena recomendación. Muchísimas gracias a ustedes y un feliz día. Feliz día para ti también. Seguimos gracias. Con más de Mi Parque, Tu Casa. Y hoy, Cristian, yo sé que usted hace ejercicio. Venga, que me lo voy a alejar porque no puedo estar cerquita de usted. Yo sé que usted está haciendo ejercicio, yo también estoy haciendo juiciosa, pero ¿usted cómo le va con el tema de fortalecimiento? Lo que pasa es que usted sabe que yo estoy apenas aprendiendo. Sí. Y a veces no entiendo muy bien precisamente la diferencia entre lo que es esa parte del fortalecimiento, en lo que es el cardio, en lo que es el tabata, en lo que es el no sé qué, no sé qué. O sea, yo vivo en un enredo y simplemente le hago caso a Manuela y a los expertos precisamente sobre el tema. Y es precisamente hablando de ese fortalecimiento físico que es tan importante en las diferentes edades, porque esto no es solamente para aquellas personas adultas, sino también para todos los que en algún momento lo queremos realizar, porque es que son nuestros músculos los que tienen que fortalecerse. Claro, así es. Entonces, ¿qué tal si nos vamos con la siguiente nota del entrenador Juanes Ochoa, que nos va a contar qué es el fortalecimiento y nos va a explicar algunos para que usted pueda practicar desde casa? El fortalecimiento es un entrenamiento que se hace específico en ciertos grupos musculares, buscando hacer activaciones que permitan más adelante hacer trabajos de fuerza y evitar lesiones musculares. Uno de los músculos principales a la hora de hacer entrenamiento de fortalecimiento es la musculatura core. ¿Cuál es la musculatura core? Toda la musculatura abdominal, la musculatura de los oblicuos y la musculatura de los paravertebrales, que son los músculos que rodean la columna. ¿Esto por qué? En esta zona está el centro de gravedad. Ahí es donde el cuerpo decide a qué lugar va a mandar las fuerzas. Entonces, si esta zona no está fortalecida, si esta zona no es fuerte, con el tiempo las fuerzas van a ir a lugares diferentes, a donde no tienen que ir, van a generar lesiones y no van a generar activación muscular del músculo que se requiere trabajar. Hay un ejercicio muy importante cuando estamos haciendo trabajos de fortalecimiento y son las planchas. Y hay una tensión o un tipo de contracción muscular que se llama isometría y es la capacidad que tenga el músculo de sostener tu peso sin hacer movimientos, solamente tensionando. Entonces, la isometría en las planchas es muy importante porque recluta fibras musculares de todo el cuerpo, pero en esta parte
que fue la que le señalé, está toda la atención. Uno de los ejercicios más importantes, cuadrupedia o en cuatro, apoyado en rodillas y manos, y vas a llevar la mano derecha al frente y la pierna izquierda. Esto va a generar una inestabilidad por biomecánica. Entonces, desde el abdomen y desde las lumbares, voy a controlar esa inestabilidad haciendo movimientos, generándole más dificultad al cerebro, que él tenga que reclutar fibras del glúteo, de la zona lumbar y de la zona abdominal, porque si no, me voy a caer. Entonces, si yo me concentro, si soy consciente de ese grupo muscular, voy a hacer activación en esa zona. Va a ser una zona fuerte que me permita recibir cargas en los músculos adecuados. Es importante aclarar que los tiempos, las repeticiones y la carga en los ejercicios de fortalecimiento de la musculatura core dependen mucho del nivel del entrenamiento, de la historia deportiva de la persona y del objetivo que tenga, con el fin de no ir a incurrir en un error por sobrecarga de entrenamiento. Ya saben entonces sobre el fortalecimiento físico y recuerden que mañana vamos a tener también actividad física el día de mañana con ritmos urbanos. Así que, ojo, ropa cómoda, Manuela, ya sabía, ¿liste el tenis? No. Yo les digo pues que a mí no me gusta bailar pues aquí en vivo en directo porque soy un poco tímida, pero nada, mañana con toda la actitud. Empalada, ay, perdón. Continuamos entonces acá también. Y ojo ustedes para que también el día de mañana no se pierdan diferentes invitaciones que les tenemos. Una de ellas es que vamos a estar de nuevo recorriendo los barrios de Medellín y el área metropolitana. Con Camino al Barrio. Así que no se lo pueden perder, tendremos aquí a los presentadores para que nos cuenten más del tema. También un llamado a la conciencia. Hoy es un día muy importante. Hoy es un día muy importante y nos sumamos también acá en Telemedellín y Mi Parque, Tu Casa a esa lucha que muchas personas tienen en estos momentos a nivel internacional. Hoy celebramos, hoy digamos nos sumamos a esa conmemoración de la lucha internacional contra el VIH. VIH-SIDA. Si usted en estos momentos lo padece, no todo está perdido. Hay muchos avances, hay muchas formas para usted llevar una vida sana, una vida saludable. Si usted, digamos, también en estos momentos se encuentra sano, pues lo invitamos a vivir esa sexualidad de una manera responsable, a vivir esa sexualidad de una manera plena, pero cuidándonos. Así que ya saben, hoy, digamos, nos sumamos a esa conmemoración. Así es. También es el Día del Motociclista, así que los saludamos a todos ellos. Ojo, hay que mucha responsabilidad, los queremos mucho, mucha responsabilidad en las vías, mucha cultura ciudadana, por favor. Nos fuimos 9:35 de la mañana a Mi Parque, Tu Casa, no se lo pierdan. Mañana tendremos otros invitados y más información de la vida saludable. Nos vemos. Chao, chao.